Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les damos la bienvenida. Este es su programa Consultorio Fiscal, en esta ocasión con el tema del teletrabajo. Lo que es conocido comúnmente como home office, que somos muy dados a utilizar términos anglosajones, pues era casi casi un privilegio antes de la pandemia para unos cuantos poder eventualmente trabajar en casa. Pero la pandemia nos trasladó a nuestros hogares y nuestros centros de trabajo se extendieron a nuestros espacios privados. Entonces, pues vamos a hablar precisamente de este tema que pues se consolidó en una reforma a la Ley Federal del Trabajo que se publicó el 11 de enero del 2021, que entró en vigor el 12 de enero y que terminará por, digamos, consolidarse con la publicación de una norma oficial mexicana que estamos esperando aproximadamente para abril de 2022. Y para hablar de este tema nos acompaña pues un colaborador de este espacio conocido por todos ustedes, admirado y seguido por todos ustedes y a quien nuevamente le damos las gracias en esta ocasión de estar en esta mesa virtual acompañándonos en este espacio y le damos la bienvenida al maestro en Administración de las Organizaciones, José Silvestre Méndez Morales. Maestro, bienvenido, esta es su casa. Gracias, buenas tardes. Pues si le parece, maestro, antes de iniciar ya con la reforma en sí, que bueno, modificó el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo y agregó un nuevo capítulo 12 bis a la Ley Federal del Trabajo, que precisamente tiene el nombre de teletrabajo. Y antes de ver, digamos, el detalle de la reforma o comentar algunas condiciones del detalle de la reforma, me gustaría que usted nos diera una introducción sobre qué efectos tuvo la pandemia en este tema del teletrabajo. ¿Cómo se modificó el esquema del teletrabajo a partir de la pandemia? ¿Cómo era a lo mejor antes, después de la pandemia? ¿Y qué efectos ha detectado usted, buenos, ventajas, desventajas, que le haya visto a este teletrabajo, a esta nueva modalidad laboral? Ajá. Sí, claro que sí. De hecho, el teletrabajo, trabajo a distancia, trabajo en casa o como usted decía, home office, pues ya se venía practicando desde antes de la pandemia. Algunas empresas ya lo permitían. Lo primero que hay que comentar es que muchos trabajos admiten esta modalidad, esta forma de trabajar desde casa, digámoslo así, pero hay muchos trabajos que no lo permiten. Es una buena aclaración porque mucha gente dice, pues de ahora en adelante, pues ya todo el trabajo lo podemos hacer en casa. No, hay algunos trabajos que lo permiten y otros que no. Yo creo que nos vino a cambiar la vida a muchos que se está asociado al problema de la pandemia de COVID-19 y empezamos a trabajar en casa. Muchas cosas ya se podían hacer, trabajo en casa, los programadores, los maestros, muchas profesiones, mucha gente pudo hacer y realizar su trabajo desde casa. Esto tiene ventajas, tiene desventajas y hay muchas cosas que sí es conveniente, es recomendable analizarlas, discutirlas. Qué bueno que ya está en la Ley Federal de Trabajo, qué bueno que vaya a haber una norma sobre esto, pero yo creo que en tanto esto ocurre, yo creo que se tiene que negociar, se tiene que estar negociando frecuentemente con las empresas, con los trabajadores, con los empleados, con la gente que está haciendo esta forma de trabajo. Me parece que en adelante ya no podremos volver a la normalidad. Yo lo decía en otro programa que también me invitaron, y yo decía, no hay esta nueva normalidad, hay una cosa diferente, estamos viviendo cosas que nunca habíamos vivido, que nos ha tocado vivir esta pandemia, más de ya casi 2 años encerrados, ya se le ve la luz al final del túnel, pero nada volverá a ser igual, ni el trabajo. En consecuencia, creo que tendremos que acostumbrarnos a formas híbridas de trabajar, un poco trabajo presencial, un poco trabajo en casa, dependiendo de lo que se puede hacer, dependiendo de las negociaciones, dependiendo
dependiendo de muchos factores, ¿no? Pero yo creo que sí ha habido un cambio en las empresas, un cambio en los trabajadores, un cambio de mentalidad, un cambio en muchísimas actividades económicas que ahora pues han cambiado muchísimo, ¿no? Por supuesto, algunas se beneficiaron y otras salieron perjudicadas, como se señalan en algunos artículos, como señalan algunos analistas. En este proceso de cambios, pues hay ganadores y hay perdedores. Entonces sí es muy conveniente analizarlo, porque yo creo que las empresas se tienen que reinventar, las instituciones y nosotros mismos como personas, con esto del trabajo híbrido, tendremos que reinventar algunas cosas, ¿no? Así es. Pues si le parece, iniciamos por ver la definición que precisamente establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo, en los artículos 311 y particularmente en el 330A, que es el nuevo capítulo 12 bis que se agregó a la Ley Federal del Trabajo, y que este capítulo 12 bis incluye los artículos 330A a 330K de nuevos en la Ley Federal del Trabajo, que abordan precisamente o regulan este tema. Es el artículo 311, pues habla de lo que es el trabajo a domicilio y dice que es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Si el trabajo se ejecuta en distintas condiciones a las señaladas, se regirá por las disposiciones generales establecidas en esta ley. Entonces, es un trabajo a domicilio para un patrón que no tiene, y es un trabajador que no está sujeto a vigilancia ni dirección inmediata de la persona a la que proporciona ese servicio. Pues yo creo que ese sería el primer punto que a lo mejor tendríamos que comentar. Mucha gente se fue a laborar a su casa, o a lo mejor, como usted bien dice, no todas las funciones se pueden desarrollar desde el hogar, y sin embargo los empleadores le siguieron pagando, pues, a muchos de ellos su salario, sin que muchos prestaran los servicios que normalmente prestaban, y muchos de ellos se emplearon en otros centros de trabajo. Eso fue uno de los peros que se les pusieron a los trabajadores, o de las críticas que les hicieron a algunos trabajadores que se contrataron con otras empresas y recibían los sueldos de ambas, y eso generó pues alguna molestia por parte de los patrones. Aquí el primer tema es: si estando contratado por teletrabajo, en teoría yo podría estar sujeto a una doble relación laboral en casa, prestando servicios a más de un patrón en ese caso. Sí, eso es una cosa muy interesante, ¿no? Y muy importante, porque yo creo que aquí sí tiene que haber mucho de la confianza, ¿no? La confianza de ambas partes. Por un lado, el patrón, que le permite al trabajador hacer su trabajo en casa sin ninguna vigilancia, sin que nadie lo esté viendo que está haciendo su trabajo. Y por otro lado, pues la honestidad, porque el patrón finalmente, como usted señala, le está pagando su salario. En teoría, esta persona debía trabajar las horas que le corresponden para ese solo patrón, no buscar otro trabajo, ¿no? Yo creo que hay vivales y sorprendieron muchos. Yo no tengo los datos de que si esto haya sido muy extendido, pero también está la contraparte, ¿no? Que seguramente más adelante lo comentaremos. Sí, de patrón y trabajador se dan así cosas, ¿no? No, aquí... pero me refería yo un poco a la cuestión de que trabajando para el mismo patrón, los que trabajan en casa trabajan más en casa que en la misma oficina. Eso o en la cierto. Misma fábrica, en el mismo lugar de trabajo, ¿no? Más que la deshonestidad del patrón, ¿no? Que yo creo que también podría darse, ¿no? Así es. Sí, yo creo que aquí precisamente uno de los temas es que es un trabajo, y esto lo dice el 330A, dice que es una forma de organización laboral subordinada. O sea, si bien es cierto que no hay una vigilancia ni dirección inmediata por parte de la empresa, del empleador, sí sigue existiendo la subordinación, la dirección y dependencia en la forma de trabajo, no de manera constante, digamos, pero sí hay una dirección
selección en el trabajo. Por eso sí hay subordinación en la prestación de servicios. Ese es, digamos, es un elemento que establece el artículo 330A como un elemento distintivo en este caso del teletrabajo. Sigue siendo subordinada la relación entre patrón y trabajador, ¿no? Yo creo que esa es una, perdón que la interrumpa. Sí, no, claro, pues, por favor, interrúmpame cada vez que lo desee. Una distinción muy importante porque precisamente en la Facultad de Contaduría vemos el aspecto de administración, administración del trabajo, y es un trabajo asalariado, es un trabajo subordinado que tiene dirección y que hay una autoridad y que hay que respetar esta autoridad de acuerdo a un contrato de trabajo que firma el trabajador y por lo tanto se compromete a realizar lo que dice dicho contrato y por supuesto que sobresale la subordinación porque para eso le van a pagar. Así es. Si bien es cierto que en el 311 se habla de que no hay una vigilancia ni dirección inmediata, no, eso no quiere decir que no exista esa dirección en la forma de realizar las labores, ¿no? Sí, eso es muy importante. Se puede hacer en otras formas, ¿no? Hay muchísimas formas de supervisar el trabajo que realiza la persona. Es decir, aquí muy importante que las empresas busquen que no caiga la productividad de los trabajadores cuando realizan el trabajo en casa. Y para esto, pues hay muchísimas formas de supervisar este tipo de trabajos, aunque no es una supervisión directa al trabajador, ¿no? Así es. Y bueno, dice, el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. Entonces aquí de entrada dice que bueno, eso lo va a prestar en un lugar diferente al centro de trabajo, que aquí, bueno, ahorita ya que revisamos a detalle las obligaciones y derechos de patrones y trabajadores, hay que ver qué tanto se va a regular esta parte, porque claro, hoy por hoy hay gente que se va de vacaciones y eso no quiere decir que no vaya a trabajar, simplemente que sus espacios que fuera de la jornada laboral a lo mejor los disfruta en otro espacio, en otra ciudad, en otro lugar, pero no necesariamente están desempeñando su labor en su casa o a lo mejor tienen una casa en la Ciudad de México, otra casa fuera de la Ciudad de México y prestan sus servicios o están realizando su labor en distintos lugares. Entonces no hay una, de entrada no existe una precisión así cerrada que tenga que ser en algún lugar, puede ser, lo único que se establece como condición es que sea en lugar distinto al centro de trabajo, ¿no? Esa sería, habría que ver qué otra regulación se establece al respecto, ¿no? Sí, muy importante esto que señala, porque no necesariamente quiere decir que se va a realizar en la casa de la persona, del trabajador, puede ser, como usted señala, que tenga otra casa en otro lugar. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay mucha gente acostumbra a tener casa de descanso en Cuernavaca o en Cocoyoc, en otros lados, y entonces pues puede trabajar. Yo creo que aquí apenas empieza a ver la posibilidad de modalidades de este tipo de teletrabajo, ¿no? Porque algunos decíamos, pues es trabajo en casa, no necesariamente, ¿no? Yo diría eso que usted señalaba, el trabajo vacación, ¿qué tal si me voy a vacaciones y hasta en la playa estoy, si mi trabajo me lo permite? Otro es que, bueno, pues a lo mejor me llevo a la familia, contratamos, estamos en el hotel, yo me quedo a trabajar en el cuarto del hotel y toda la familia está en la playa, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver otra serie de modalidades que no necesariamente impliquen que sea el trabajo en casa, porque antes de la pandemia incluso ya existía el coworking, ¿no? Algunas empresas que rentaban espacios para trabajar no necesariamente en las oficinas de la empresa, sino en un lugar rentado exprofeso para tener a trabajadores ahí, ¿no?
Ahora, lo que habría que preguntarse es qué tan permanente es esta situación. En Estados Unidos, por ejemplo, también tengo el caso de una persona que, bueno, de personas cercanas que están allá, que me decían, no, bueno, para que regresara la gente, ofrecieron premios para que se vacunaran y para que regresaran a los centros de trabajo, porque determinaron, no obstante que era una empresa, por ejemplo, en ese caso de estadísticas, que es un trabajo que a lo mejor algunos sí podían desarrollar perfectamente en casa, algunos puestos, algunas funciones sí podían hacerlo. Ellos decidieron que la gente regresara a laborar porque sentían que la productividad no era la misma, no obstante que sí había gente que trabajaba y era muy disciplinada, etcétera, sentían que la productividad no era la misma. ¿Qué tanto futuro le ve en este sentido? ¿Si esto va a ser permanente o no en este caso? Sí, yo creo que es el tema más importante, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva del teletrabajo? Yo pienso que el teletrabajo llegó para quedarse. Llegó para quedarse y no hay vuelta atrás. Lo que sucede es que yo creo que vamos a ver todas estas cosas que estamos comentando. En primer lugar, va a crecer el teletrabajo. De haber sido algo marginal antes de la pandemia a volverse permanente en algunos casos porque el trabajo fue 100% en casa, hasta modelos híbridos donde vamos a tener que vayan unos días y vayan otros días. Por supuesto, tenemos que nosotros ver las dos caras, la cara del empleador. Al empleador, por supuesto, le interesa mucho la productividad de sus trabajadores, de sus empleados, pero esto se puede medir, se tienen que inventar cosas. Hace rato, al principio, decimos un poco, hay que reinventar muchas cosas, entre otras, estas, cómo medir la productividad del trabajo. La productividad del trabajo para poder incluso hacer comparaciones de los trabajadores que van presencialmente a los trabajadores que no van presencialmente, pero que siguen trabajando desde casa. Si nosotros tenemos mediciones de la productividad y de la rentabilidad que tenemos respecto a los trabajadores contratados y medimos cuál es su rendimiento en ambos casos, ya sea en forma presencial o en forma a distancia, nosotros sí podemos hacer estas combinaciones. Por eso creo que ya el teletrabajo va a ser permanente. Habrá empresas que tendrán 100% de teletrabajo. Habrá empresas que será híbrido y que tendrán 50%, 50% o diferentes proporciones de presencial o a distancia, pero también habrá otras que se aferran a cuestiones anteriores y que no querrán hacer el o fomentar el trabajo a distancia y entonces fomentarán el trabajo presencial con esto que usted está señalando, ¿no? Porque, ¿qué pasa con los bonos, por ejemplo, de puntualidad, de asistencia y todo eso, que incluso los propios trabajadores los piden, ¿no? Entonces, sí habrá todas estas combinaciones, pero yo sí creo que el teletrabajo va a crecer, va a aumentar en proporción a lo que ya teníamos, no solo en nuestro país, sino yo creo que en el mundo. Y Omar Negrete nos pregunta, ¿estas nuevas formas de trabajo híbridas representarán un mayor número de erogaciones o cómo será? Bueno, es que hay un incremento en algunas y una disminución en otras, ¿no? A lo mejor se requieren menos instalaciones por parte de la empresa y a lo mejor puede haber una disminución de rentas, nuevos espacios más reducidos, etcétera, pero puede haber otros gastos nuevos, como puede ser la energía eléctrica de sus trabajadores, la conexión a internet, algunos sistemas de comunicación entre empresa y trabajador para poder vigilar la realización de los trabajos. Entonces, habrá que ver, ¿no? Y que puede haber en algunos claro. Ahorros y en otros gastos nuevos, ¿no? Para ambas partes, porque, por ejemplo, yo puedo señalar mi caso particular, yo dejé de gastar en gasolina para desplazarme a la facultad, a la universidad, y ahora todo lo hago en casa, pero sí realicé una inversión para tener un mejor equipo de cómputo y poder dar las clases en línea. Y yo creo que muchos trabajadores también lo hacen. Yo por eso decía que aparte de lo que diga la ley, sí tiene que haber un proceso de negociación entre los empleados, trabajadores y la empresa, porque cada una de las condiciones es diferente.
Así es. Y usted lo señalaba muy bien, también la misma empresa pues está ahorrando cosas, ¿no? Se está ahorrando cosas como los que rentaban los espacios ahora ya no los tienen que rentar, por ejemplo, ¿no? Y hay funciones que desafortunadamente a lo mejor ya no van a ser necesarias, ¿no? Por ejemplo, yo conozco oficinas en algunas empresas donde la secretaria es la que menos ha regresado a trabajar y realmente la persona, porque cada quien ya se acostumbró a hacer sus propios trabajos que a veces a lo mejor hacía alguna persona en especial que desarrollaba tal o cual función. Pongo el caso de la secretaria porque es un caso que me tocó ver. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser ese en general en todas las empresas, pero yo creo que habrá puestos y funciones que a lo mejor ya no van a ser necesarias después de esto y la empresa va a tener que pues decidir reorganizar, a lo mejor capacitar a estas personas para nuevas funciones, aprovechar sus servicios de otra forma y en algunos casos pues a lo mejor va a tener que indemnizarlas y terminar la relación laboral. Pero yo creo que mucha de esta gente tiene las capacidades para redirigirlas a otro tipo de funciones. En ese caso, creo que también hay que revisar nuevamente el manual de organización, la estructura organizativa de las entidades, rehacerlo y ver cómo se va a supervisar, a desarrollar el trabajo. Y obviamente entra también en escena algo que es muy, muy importante, que viene dentro de la definición del 330A, que son las tecnologías de la información y comunicación, dice, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de trabajo, de teletrabajo y el patrón. Obviamente aquí hay una serie de intercambio de información pues que tiene que cuidarse tanto de la información de la empresa como también datos personales de los trabajadores que en un momento determinado pues tienen que cuidarse tanto del lado de la empresa como del lado del trabajador y obviamente se tiene que vigilar y valorar el trabajo precisamente establecer los canales de comunicación en ese caso. ¿Qué opinas? En este tema. Sí, bueno, lo primerito es que lo que decíamos, ¿no? Esto está asociado a tener cada vez mayores conocimientos en estas tecnologías de la información y la comunicación. Evidentemente, el trabajo requiere que uno esté capacitado para hacerlo. Muchos tuvimos que aprender muchas cosas. Yo sigo aprendiendo muchas cosas. A los más jóvenes les cuesta menos trabajo, pero yo sí quiero señalar este buen ejemplo de las secretarias, ¿no? Yo creo que las secretarias se tienen que reinventar y si quieren seguir en sus puestos, pues van a tener que asumir nuevas funciones que sí están capacitadas para realizarlas. Por ejemplo, antes los oficios con tres firmas, el jefe, el subjefe y lo llevas a tal lugar y luego lo regresas y que te lo sellen y demás. Eso ya no va a ser necesario, ya no está siendo necesario. Muchos trámites se pueden hacer a través de internet, a través de las computadoras, a través de estas tecnologías. Con las firmas electrónicas, ¿no? Las e-firmas, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? Que ya lo tiene hasta el SAT, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden hacer muchas de estas cosas, pero también, insisto, como usted decía, a lo mejor habrá gente que no quiera y pues habrá que indemnizarla si no quiere, ¿no? Pero yo creo que todo mundo tiene cabida en este teletrabajo si está dispuesta a meterse a las tecnologías de la información y la comunicación, porque la otra parte que usted señala, que tiene también muchísimas vertientes, que quizá habría que dedicarle a lo mejor un programa solamente para eso, es para la cuestión de la seguridad, ¿no? La seguridad informática. De todo tipo, porque por un lado está lo de los datos personales, pero a lo mejor porque decía, bueno, pues está el contacto y el mando, sí, pero también el propio trabajo está en la computadora. Por ejemplo, esta sesión se está grabando. Las sesiones, cuando yo doy clases, se está grabando. Entonces, cuidar mucho toda esta cuestión de seguridad, ¿no? Que no se vayan a infiltrar, que no vaya a haber gente que se pueda meter, por ejemplo, cuando estén desarrollando algún software que vaya a ser alguna patente original y que pueda perderse o que alguien la pueda copiar. Eso es muy importante, todo eso, ¿no? Entonces, sí hay hasta otro tipo de trabajos que se pueden desarrollar.
O si la empresa les proporciona el equipo de cómputo, que ese equipo de cómputo no se utilice más que para prestar el servicio, porque luego se lo prestan a los hijos a lo mejor entran a alguna página que genera algún tipo de virus, etcétera, y pues ahí ya dañan toda toda la información de la empresa cuando esa computadora se tenía que utilizar única y exclusivamente para prestar los servicios del empleado a la empresa, ¿no? Señalábamos la parte de la confianza desde el principio del programa, ¿no? La parte de la confianza de ambas partes y por otro lado la parte de la ética, porque finalmente es una responsabilidad del trabajador si le proporcionan la laptop que es exclusiva para desarrollar el trabajo, no para alguna otra cosa, ¿no? Así es. Y bueno, entonces estas tecnologías de la información y comunicación también están definidas en este 330A de la Ley Federal del Trabajo, refiriéndose a el conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas, disposiciones que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo, así como los que se necesitan para la gestión y transformación de la información, en particular los componentes tecnológicos que permitan crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. En teoría, pues sería todo el software que necesitan, sí, desde el sistema operativo, todo el software que necesiten para poder prestar el servicio, en teoría, pues lo tendría que proporcionar la empresa. Y es parte Sí, sería, lo que pasa es que cuando hablamos de TICS, es todo lo que usted señala, lo que dice la ley, todo el software, pero también el hardware, la misma máquina, todo eso es importante y además muchas otras cosas que no se han inventado. Por ejemplo, este famoso Internet de las cosas, esta inteligencia artificial, nuevas posibilidades tecnológicas que van apareciendo poco a poco porque los cambios son impresionantes en este tipo de tecnología. Tecnologías, ¿no? Habrá alguna tecnología que no haya aparecido, que no esté contemplada en la ley, yo diría que tendría que decir más las innovaciones en este tipo de tecnologías, ¿no? Así es. Y precisamente Alejandra Ortega nos dice, ahora que menciona justo la medición de indicadores, dice ahora que mencionaba justo la medición de indicadores, pero el tema es que ahora todo es freelance y es complicado y un tanto abusivo, porque incluso la provisión del equipo de trabajo, la luz, el internet y horarios en que se incurre no se alcanza a valorar, aquilatar el valor real. Creo que aquí, pues obviamente sí, a veces, como siempre, en relaciones que son subordinadas, se disfrazan de trabajos independientes, pero aquí el tema es, pues primero tienen que tener un contrato. De hecho, el artículo 330B establece las condiciones de trabajo que deberá contener el contrato relativo al teletrabajo en particular. Si usted ya estaba sujeto a un contrato tradicional de trabajo y a partir de la pandemia y en la reorganización de la empresa deciden que sí van a aplicar estas disposiciones de teletrabajo y por lo menos el 40% de la jornada mensual, de la jornada laboral se lleva a cabo fuera del centro de trabajo, que es parte de la que pregunta, es una pregunta de Giselle Cuautle, si es el 40% sobre la jornada mensual. Pues sí, de la jornada laboral puede ser mensual en un momento determinado, pero si sí cumple, si se trasladó, si dejó de prestar un servicio tradicional y ahora se va a teletrabajo, pues tendría que haber una modificación al contrato de trabajo, ¿no, maestro? Tendría que haber una modificación que cumpliera con los requisitos del 330B de la Ley Federal del Trabajo, donde se establecieran estas condiciones. Esto que decíamos, que todo mundo tenemos que aprender, ¿no? Yo sí creo lo que decía el primer comentario, que no se valora todo lo que se hace o que de repente se vuelven abusivos, ¿no? Pero pues todo el mundo, en la medida en que estemos más capacitados y sepamos más de este tipo de tecnologías, nos cambiamos, ¿eh? Nos cambiamos de empresa para empresas serias, buscar empresas serias, ¿no? Hay empresas hasta que nos dicen el mejor lugar para trabajar, ¿cuál es la mejor empresa? Y ahorita hasta ellos tienen que modificar
publicar sus indicadores para decirnos justamente cuáles son las empresas que no son abusivas, que nos proporcionan la materia de trabajo. Yo sí conozco empresas muy, muy serias, pero también unas muy, muy chafitas, que lo que decimos patito, ¿no? Que sí son súper abusivas, pero bueno, pues también tenemos que buscar nosotros cada vez que nos capacitemos más, estar en un mejor lugar, en una mejor empresa, donde se valore nuestro trabajo y donde parte del costo, yo no creo que el 100% del costo de los gastos que realicemos nosotros en casa no se los vaya a absorber la empresa, pero una buena parte sí se puede hacer, es un proceso de negociación, ¿no? Lo que tiene que ver con el trabajo, pero bueno, aquí tiene que buscar la existencia de un contrato. Recuerden que si la falta de contrato va en contra del patrón, porque el trabajador en una demanda puede decir, yo era trabajador, y oiga, pero no tiene contrato, bueno, ese es el problema del patrón, ¿no? Ahí realmente la falta de contrato afecta a la empresa. Entonces, a quien más le beneficia tener estos contratos, hacer estas modificaciones a los contratos ya existentes, si es que cambiaron de modalidad de trabajo, pues a quien más requiere cumplir con esta condición es la empresa, es el empleador, porque en una demanda laboral, la falta del contrato a quien va a afectar es precisamente al empleador, ¿no? Desde ahí vemos la seriedad de la empresa. Lo que usted está diciendo, que tengan contrato, número uno. Número dos, yo creo que a lo mejor algunos sí requerirán un cambio de contrato y otros a lo mejor algunas adiciones, ¿no? Un adendum, de todas maneras, cambiando la modalidad para aclarar que ahora es teletrabajo, ¿no? Pero si le parece, vamos a ver todas estas condiciones especiales del contrato después de esta pausa. Requisitos que establece las condiciones de trabajo que se van a hacer constar en el contrato de trabajo que están en el artículo 330B de la Ley Federal del Trabajo, bueno, obviamente los datos generales en cuanto a nombre, nacionalidad, edad, sexo, domicilio, naturaleza y características del trabajo, monto del salario, fecha, lugar y forma de pago, equipo, y aquí algo muy importante, el equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo. Creo que ese es un tema muy importante. Hay que establecer, bueno, qué equipo se le entrega. El trabajador podría decir que es parte de sus salarios y no se establece que este equipo se le entrega para realizar sus funciones. Entonces, se puede decir a una prestación adicional a mi salario y en una demanda, pues podrían decir formar parte del salario diario integrado para efectos de la indemnización. Si no se aclara que ese equipo se le entregó para poder prestar sus servicios, que no se lo entregó en propiedad, que sigue siendo propiedad de la empresa, y bueno, y establecer también algún tipo de cláusula de responsabilidad dentro del contrato de trabajo en caso de que el trabajador, por causa imputable a él, le genere un daño al equipo que le proporcionó la empresa, ¿no? En ese caso también tendrían que darle pues un regulador o un no break para que puedan proteger la información de las descargas eléctricas, que pueden ser diferentes. Obviamente la energía eléctrica en un centro de trabajo puede ser manejarse o controlarse de manera diferente a una casa habitación donde a lo mejor muchos están laborando de forma a distancia y obviamente viene una sobrecarga, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante, ¿no? Sí, claro, y sobre todo las empresas que ya lo venían practicando ya tienen todo eso muy regulado, incluso hasta les otorgan un seguro para el equipo, por si se llega a perder o se llega a extraviar o se los llegan a robar, que esto pues puede ser factible en el tramo, ¿no? Es decir, si voy a hacer trabajo en casa, pues la computadora o la laptop me la van a dar, el equipo me lo van a dar en la empresa, y mientras lo traslado a la casa, ¿cuál es la seguridad de que yo lo tenga, ¿no? Entonces sí es muy importante que las empresas que no lo sepan
pues sí, se asesoren bien, porque eso debe quedar bien establecido, incluso si llega a renunciar el trabajador, cuándo tiene que entregar el equipo, cuáles son las condiciones en que lo tiene que entregar, y si hay alguna sanción porque no lo entregue en la forma en que se le dio en un principio, ¿no? Entonces son muchísimas cosas que hay que fijarse bien por ambas partes, por la parte patronal y por la parte quien recibe el equipo. Así es. Y también establecer cuáles serían las condiciones para el resguardo de la información, ¿no? ¿Qué obligaciones tiene el trabajador en caso de que exista alguna obligación en particular de él en cuanto al resguardo, o la empresa, cuándo se va a hacer cargo del resguardo de la información, obviamente en algún servidor central, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones que tienen que establecerse para seguridad de ambas partes, ¿no? Porque es información pues, muy, muy sensible, ¿no? Sí, yo insisto en que ya hay conocimiento y antecedentes, es decir, los que ya la practicaban, eso lo tienen muy bien establecido. Este servidor central que periódicamente, cada 3 días, cada semana, va recopilando toda la información y solamente le dejan al trabajador la información necesaria para que siga trabajando, pero lo que es el conjunto de toda la información sí tiene que estar en un lugar bien resguardado y periódicamente se tienen que hacer respaldos, resguardos o como se le llame, ¿no? Así es. Y bueno, también se tiene que establecer, dice, los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios, los cuales no deberán exceder de los máximos legales. O sea, aquí la jornada de trabajo es la misma que tenemos, la regulación sobre jornada de trabajo máxima es la misma que tenemos en toda la Ley Federal del Trabajo, ¿no? 8 horas diarias, 6 días a la semana, la jornada diurna, la jornada nocturna 7 horas y la jornada mixta, 7 horas y media, y los horarios de las jornadas están perfectamente definidos en la Ley Federal del Trabajo y son los mismos en ese sentido, y se tienen que respetar cualquiera que sea la modalidad de jornada, el tipo de jornada que elijan, y los convenios entre las partes sobre cuál va a ser la jornada laboral. Se tiene que respetar, ¿no? Y no puede exceder de los máximos legales que establece la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Yo creo que aquí es donde hay un poco de problema, porque efectivamente, por un lado está lo que dice la ley, lo que dice el contrato, y por otro lado está en la entrega de los trabajos, es decir, tienen cierta periodicidad donde tiene que haber entregas, porque si no, no habría forma de evaluar el trabajo cuando hablamos de los indicadores de productividad. Entonces, esto sí es muy importante y yo creo que es donde se han dado los abusos, quizá no de manera premeditada, pero sí se dan. El trabajador se ha sentido presionado. Hay mucha literatura acerca del agobio de muchos trabajadores por las entregas. Como no tiene supervisión aparente directa, sí hay otra supervisión, y entonces la supervisión está en los plazos de entrega de trabajos, y si el trabajador no los cumple, generalmente lo que hacen los trabajadores responsables es que lo hacen en el tiempo extra, es decir, ellos siguen trabajando. Sí hay también forma de evaluar este tipo de trabajo extraordinario, pudiéramos decir, y en algunos casos sí se les compensa a los trabajadores, pero en muchos otros no. Entonces eso que habría que equilibrar un poquito más, porque yo creo que parte de los abusos vienen acá. Sí se da esa supervisión, sí se dé ese contacto con los trabajadores, pero ¿qué pasa? Que si se acabó la jornada de trabajo y si no le sigo yo que estoy haciendo algo, se me va el sentido de lo que hago y mejor le dedico media hora más, 3/4 de hora más, lo termino y ya estoy fuera de mi horario de trabajo, ¿no? Así es. Y bueno, el tema también de los medios de contacto, ¿no? Porque creo que se abusa mucho, por ejemplo, del WhatsApp, que está en contenido los mensajes en teléfonos celulares que son propios de los trabajadores, ni siquiera son de la empresa. Y entonces el tema es que luego toda esa información, toda esa comunicación y esos mensajes se pierden en un momento determinado, se pueden eliminar en algunos casos. Entonces,
creo yo que, por ejemplo, la empresa tiene que regresar a los medios de contacto tradicionales, el correo electrónico institucional, para precisamente poder medir este trabajo, evitar fugas de información y de alguna manera poder controlar todo esto, y no que si se va el trabajador o renuncia o es despedido o pierde su celular, pierde información que es pues muy, muy de mucho cuidado para la empresa, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay también muchas cosas que aprender, porque hay otras formas aparte del celular. Se puede hacer por la propia computadora. Yo conozco casos donde se hacen reuniones periódicas, incluso de empresas, lo que usted señalaba un poco al principio, las empresas transnacionales que lo tienen muy desarrollado todo esto, hacen reuniones con duración específica de tiempo, por ejemplo, media hora. Todos los lunes al entrar a trabajar nos vamos a conectar por la computadora media hora y eso se queda grabado. O puede entonces, ser por el celular, pero en todo caso tendría sí, de preferencia que ser un celular que proporcionara la empresa, ¿no? Cada vez es menos por celular, ¿eh? Precisamente por lo que usted está diciendo. Yo, por ejemplo, digo, el celular es mío. A mí no me lo proporcionó la empresa, ¿por qué lo tengo que prestar? Y entonces, si yo no llegara a tener el celular y la empresa me requiere un contacto y yo no tengo el celular, así como lo decía usted hace rato, es problema de la empresa, no mío, porque a mí no me dio el celular. Por eso lo han evitado con los softwares que existen para comunicación, para las formas de organización de trabajo, sobre todo cuando es trabajo en equipo, ¿no? Que se tienen que entregar los resultados y ahí se queda evidencia de lo que se hizo, de lo que se dijo, y esto lo controla un director, un gerente, un manager, no sé cómo le llamen, ¿no? Así es. Sí, y ahí definitivamente pueden determinar quién está trabajando y quién no en ese caso. Pero ¿no? Por supuesto, sí, eso es una forma de control, y por la otra es una forma de tener los indicadores de productividad que decíamos hace rato. ¿Por qué? Porque otra vez, si en muchos casos cuando llega a hacer trabajo en equipo, hay quien trabaja más y trabaja menos. Eso pasa en todos casos, ¿no? Incluyendo el teletrabajo. Y bueno, dentro de las obligaciones de los patrones que ya hemos mencionado colateralmente, está, dice el 330E, proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. Ajá. Entonces es aquí enunciativo, no limitativo. Hay gente que pues está laborando en su casa en condiciones, pues no tiene el espacio, se sientan en el comedor, en una pequeña mesa, etcétera, y resulta que por la mala, pues ya son casi 2 años trabajando en pandemia, por la mala postura están teniendo otro tipo de enfermedades, de cuestiones derivadas de la mala postura, del tema de articulaciones, en fin, vértebras, etcétera, y llegan a tener problemas de salud verdaderamente graves en ese sentido, porque no tienen las instalaciones, las condiciones de las instalaciones no son las necesarias o convenientes para poder prestar el servicio. Entonces, la empresa tendría que proporcionar, por ejemplo, el equipo de cómputo, el celular, la impresora, la silla, donde las sillas ergonómicas, y no nada más es entregarlos, instalarlos y encargarse del mantenimiento de estos equipos. Entonces, eso es muy, muy importante. Pues tiene que proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos. No nada más estamos hablando de la computadora, tendría que entregarle el no break, con el regulador, la impresora, la silla, yo diría a lo mejor un escritorio, por lo menos una silla, una mesa para trabajar, si es una laptop, etcétera, porque sí realmente, pues inclusive no es lo mismo trabajar en un equipo portátil a trabajar en un monitor completo. El desgaste, por ejemplo, de las vértebras es diferente, porque uno está agachado en el caso de la laptop y en el caso del equipo de cómputo, que uno tiene otra posición. Entonces hay que ver qué equipo va a proporcionar.
funcionar, pero no nada más es entregarlo, es instalarlo, y yo diría que también nombrar depositario al trabajador. O sea, ya dijimos que todo esto tiene que estar en su contrato de trabajo, tiene que decir qué equipo se le entrega, o tiene que haber un anexo al contrato de trabajo señalando los equipos que recibe el trabajador como depositario y para su uso, ¿no? Para poder prestar como herramientas de trabajo, tiene que firmar, que el responsable decir en qué lugar se va a utilizar este equipo, sea cual sea, pero decir en qué lugar se va a utilizar. Y obviamente toda esta documentación tiene que acompañar a el tema de, por ejemplo, de los documentos comprobatorios de los activos fijos que posee la empresa. Tiene que estar anexos a las facturas este tipo de documentación para saber dónde se encuentra ubicado precisamente el equipo. Y en caso de que se requiera hacer un inventario de activo fijo, pues sepamos exactamente quién lo tiene, dónde lo tiene, desde cuándo lo tiene, si hubo alguna transferencia, porque luego a veces se cambian equipos de una persona a otra y no se lleva la huella, digamos, de quiénes son, de cómo se ha ido transfiriendo ese equipo. Entonces, ese tipo de cuestiones son verdaderamente importantes, forman parte del control interno que está obligado a tener la empresa en el manejo de todo esto, de todo lo que incluye, todo lo que gira en torno al teletrabajo, ¿no? Sí, yo creo que este tema es muy importante. Qué bueno que la ley sí lo contemple, pero bueno, aquí lo podemos analizar porque pues hay de todo tipo de empresas, ¿no? Habrá quien sí proporcione todo eso y habrá quien no lo proporcione. Es más, muchas empresas que tienen trabajadores presenciales, que no tienen teletrabajo, no tienen estas condiciones que yo llamo óptimas, ¿no? Al utilizar el concepto o el adjetivo de sillas ergonómicas, híjole, yo diría, ¿cuántos de los trabajadores y empleados de todas las oficinas, de todas las empresas que acuden a su trabajo en forma presencial cuentan con estas sillas ergonómicas, ¿no? Entonces es un tema complicado porque esto incluso puede llegar hasta lo que decíamos hace rato, hasta demandar a la empresa por algunas enfermedades de trabajo que aquí sí sería, ¿no? Problemas con la columna vertebral, problemas de la mano, muchos problemas de este tipo, ¿no? Inclusive en muchas oficinas, en muchas empresas donde hay trabajo presencial, pues no cuentan con el no break, con los reguladores, y se les llegan a echar a perder los equipos por no contar con este tipo de equipo, ¿no? Yo creo que sí se debe hacer todo esto, pero yo creo que aquí hay igual empresas que sí lo proporcionarán, que sí lo proporcionaron, y otras empresas que no lo hagan. Yo sí conozco el caso de gente que trabajando en algunas empresas les dijeron que por el problema de la pandemia que tenían que trabajar en casa, y ellos fueron a la oficina y agarraron algunos escritorios y sus sillas y se las llevaron a su casa, los que pudieron, otros no. Mucha gente también conozco que le tuvo que invertir, que se compró la silla, una buena silla, un buen sillón para estar bien sentado, porque como usted dice, pues al estar más tiempo, mucho tiempo sentado frente a la computadora, sí le causa problemas de salud. Entonces, esto tiene que estar bien, bien explicitado porque sí puede causar y generar problemas. Yo creo que aquí hay de todo, hay buenas condiciones y hay otros que tienen malas condiciones, tanto en trabajo presencial como en trabajo a distancia. Lo ideal es lo que señala la ley, tener el mejor equipo para poder manejar uno mejor su trabajo, ¿no? Y por último, yo creo que, bueno, por de esta partecita, yo creo que todo el equipo que tenga el trabajador en su casa, que sea de la empresa, debe estar inventariado para que no haya esta posibilidad de intercambio o que se fue a otro lado, ¿no? Y tratar de que no se abuse de este equipo porque, pues, también se tiene que deteriorar. Qué bueno que se contemple en la ley el hecho de que diga también el mantenimiento del equipo, ¿no? Que eso es muy importante. También. Y la instalación, porque luego creen que los trabajadores son expertos en todo. No todo mundo tener problemas de instalación. Sí, y bueno, sí. Aquí en este caso es importante cumplir con todas estas disposiciones, porque recordemos que al establecerse que el trabajo se va a desempeñar en un lugar distinto al centro de trabajo
y tener, por ejemplo, algún tipo de, que el trabajador desarrolle algún tipo de enfermedad, por ejemplo, por estas malas posturas, por no tener las instalaciones óptimas para poder desarrollar el trabajo, porque muchas veces están horas y horas, mucha gente está prestando sus servicios más allá de la jornada laboral. Exacto. Se la viven trabajando y el tiempo que pasan frente a la computadora en mala postura, etcétera, es fuerte, y entonces a veces generan de problemas de salud de la columna, etcétera, y eso sería considerado un riesgo de trabajo. Y uno de los temas que creo que ha causado pues mayor inquietud, y sí tengo algunas preguntas pendientes de responder en ese sentido, es que es obligación del patrón en la fracción tercera del artículo 330E de la Ley Federal del Trabajo, dice: asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo en su caso el pago de los servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad en ese caso. Entonces es una de las cosas que causan mayor problema. Obviamente aquí está el tema del comprobante en ese caso. Sí, digo, aquí obviamente esto no debería, creo yo, integrarse al salario diario integrado ni al salario base de cotización, porque estos servicios que va a asumir el patrón por el servicio prestado, pues son prácticamente equivalentes a herramientas de trabajo. Entonces, exacto, creo yo que en ese caso no deberían formar parte ni del salario base de cotización ni del salario diario integrado, pero tienen que documentarse en ese caso. Obviamente la empresa pues tendría que pagar el internet y ahí tener un CFDI, un comprobante fiscal a su nombre, bueno, con sus datos fiscales, para que pueda deducir esto y pueda pues separarlo en todo caso del tema del salario y decir que no integra salario base de cotización. En el caso de la energía eléctrica se ve un tanto más complicado obtener el comprobante fiscal, pero pues desde luego es un gasto que no tendría por qué formar parte del salario base de cotización o del, claro, salario diario integrado. Maestro, ¿qué opina? Pues que está muy complicado, que bueno que también la ley lo contemple, pero pues yo lo veo muy complicado y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Si una persona hace su trabajo en su casa y va a tener teletrabajo, pero en la familia son 5 y los 5 utilizan los servicios de internet, necesitan un servicio muy bueno de internet con mucha velocidad, con mucha capacidad, y esto, entonces, ¿qué va a pasar? Hay un gasto de internet y se tiene que dividir entre 5 porque 5 personas lo están utilizando, igual la electricidad, que no solamente se utiliza para cuestiones del internet y demás, sino para los aparatos eléctricos de la casa, está muy complicado. Yo creo que ese tipo de cuestiones, más que apoyar el teletrabajo, lo van a desincentivar por parte de los empresarios, que van a decir, pues, ¿cómo vamos a pagar todo esto? No, yo creo que sí se le debe pagar, porque hasta el momento no se ha pagado y la mayor parte de los trabajadores lo asumen como un gasto cotidiano de ellos, no como parte de un costo del trabajo. Y entonces yo creo que yo comentaba un poco al principio que muchas de estas cosas yo pienso que más bien se tendrían que negociar con los trabajadores como una parte proporcional y fija, ¿no? Es decir, porque no podemos hacer el cálculo de decir, bueno, esta parte que es tanto de electricidad, es tanto de del internet, es tanto de hasta de la telefonía, porque lo que usted decía, ¿no? Si el teléfono celular finalmente va a ser parte de esto, pues ¿qué va a pasar con todos esos costos y gastos? ¿No? Yo creo que a lo mejor en el contrato podría decir, para este tipo de trabajo con tal salario te vamos a proporcionar una cantidad fija mensual para que tú absorbas esos gastos, ¿no? No sé cómo se podría resolver, porque el tema yo lo veo complicado. Tendría que, si se va a establecer dentro del contrato como una cantidad fija adicional en efectivo, que ahí sería, pues obviamente sí se da un problema de comprobación ante la autoridad, claro, de fiscal, tanto del Seguro Social o como impuesto, o en el caso de los impuestos locales, ¿no? Impuestos sobre nóminas locales. Obviamente, digo, se puede poner el contrato como una cantidad fija y obviamente tenemos que tener esto acompañado del contrato de teletrabajo, con, o sea, con todas las condiciones y cláusulas que ya establece el
este capítulo nuevo de la Ley Federal de Trabajo en cuanto a lo que debe de contener el contrato de trabajo. Obviamente va a ir acompañado de los equipos que se le entregaron al trabajador, las facturas, los comprobantes, los recibos del equipo por parte del trabajador, establecer los lugares donde va a estar el equipo funcionando. Creo que todo esto podría complementar el hecho de que pudiésemos decir que esa cantidad fue la que se le entregó para absorber los gastos de electricidad e internet y que no tendrían que integrar salario base de cotización. Exacto. Tendrían que ponerse, pues ya sea si se van a poner en el recibo de la nómina, pues tendría que ser como otros pagos que no son ingresos del Exacto. trabajador, porque tenemos tres secciones en el recibo de nómina: los ingresos, los otros pagos que no son ingresos y las deducciones. Tendría que señalarse en todo caso en el renglón de otros pagos, pero insisto, aquí sí veremos cuál sería el criterio de la autoridad, tanto laboral como fiscal, en materia de seguridad social, de si van a aceptar este tipo de situaciones. Obviamente, la otra parte sería que la empresa hiciera el contrato para el internet, en un momento, la luz sí lo veo más difícil, por ejemplo, ahí sí yo le daría a lo mejor una cuota adicional, que a lo mejor no sería mucho porque la energía eléctrica no es tanto como el servicio de internet en algunos casos, pero sí, a lo mejor hacer contratar los planes tarifarios en el caso del celular, contratar el tema de los del servicio de internet, con telefonía fija o no, etcétera. Creo que ahí sí podría tener la empresa como sí. más posibilidades para obtener comprobante claro. y documentarlo bien, pero sí, lo más sencillo sería una cantidad fija que desde luego no tendría por qué integrar al salario claro, base de cotización. El salario base, exacto. Y es parte de lo que preguntan, ¿no? En este caso, pues el registro pues es un gasto para la empresa, sería el equivalente a una herramienta de trabajo, entonces sería un gasto para la empresa, tendría que registrarse contablemente como una herramienta de trabajo en ese para que el registro contable y el tipo de gasto sea consistente con todo lo que establece la Ley Federal del Trabajo. No integraría salario base de cotización, por lo que ya mencionamos, y bueno, sí documentar toda esta parte acompañándolo de todos los activos que se están proporcionando, ¿no? Y bueno, maestro, aquí una de las últimas preguntas que le hacen Diego Olvera es: ¿qué procesos o indicadores de desempeño recomienda para medir y valorar la productividad y, en consecuencia, la remuneración? Sí, en relación con primero debe haber esos indicadores de desempeño. Todas las empresas los deben tener, sobre todo todas las empresas que se manejen con teletrabajo. Segundo, de acuerdo al trabajo específico que desempeñe cada quien, se le pedirá la cuota, que yo creo que se puede hacer por semana. Semanalmente se puede ir viendo el desempeño del trabajador. Como yo decía, yo conozco empresas muy bien organizadas, donde trabajan muy a gusto todo mundo y va viendo cuál es el desempeño de cada quien, los indicadores, y al mismo tiempo hacen una evaluación conjunta del trabajo de cada uno de los integrantes de los equipos. En todos aquellos casos que se pueda hacer este tipo de reuniones para hacer la evaluación de desempeño, yo recomiendo que se hagan con un tiempo de duración mínimo, pero que sí sea periódico para tener los datos y que las dos partes las tengan, ¿no? Para que tanto el supervisor, por decirlo de alguna manera, el gerente o la persona que está al mando, tenga la posibilidad de evaluar el trabajo del trabajador, pero que el trabajador también se pueda defender en caso de que diga: no, pues tú no hiciste nada, ¿no? ¿Cómo no? Aquí está demostrado que hice esto y esto y esto y esto. Yo creo que sí se tiene que hacer eso, ¿no? Pues nuevamente, gracias, maestro. Le agradecemos nuevamente por el apoyo para la realización de este programa. Esperamos pues tenerlo aquí para un siguiente programa cuando ya salga la norma oficial mexicana el año que entra y poder tocar nuevamente estos temas. Muchas gracias, y a todos ustedes les damos las gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden, la FC Unida, trabajando a distancia. Gracias por su atención.